Pues estoy escuchando. De acuerdo. Carlos, hay quien dice que estamos en una escalada bélica y que hay que frenar esta escalada. ¿Estamos en ese escenario? ¿Quién es el responsable? Sí, estamos en una escalada bélica y no se sabe muy bien cómo puede acabar. Y muy probablemente tenga repercusiones ya regionales. Es decir, ¿quién lo puede parar? Pues yo creo que Estados Unidos. Lo que pasa es que de momento Estados Unidos no está, digámoslo, ha intentado realizar una serie de mediaciones y demás, pero no han dado su fruto. ¿Quién es el responsable de todo esto? Pues evidentemente Hamás, que el 7 de octubre entró de manera salvaje en Israel, asesinando a 1.500 civiles y secuestrando a ciento y pico civiles, muchos de ellos todavía en manos de Hamás. Pero Carlos, Y es el principal responsable. el derecho de Israel a defenderse es absolutamente indiscutible. Lo que a algunos nos sorprende es por qué la incursión en el Líbano, después de tantísimo tiempo, había pasado prácticamente un año. Sí, bueno, tenemos que analizar todo en un contexto geopolítico. Hezbollah es una milicia chií que está en el Líbano y desde allí amenaza y ataca a Israel con misiles. Es mucho más, es un movimiento político, es un partido político también, social, pero que tiene incluso una brigada acorazada. Y luego también esas milicias chiíes no solamente están en el Líbano, como en el caso de Hezbollah, sino también hay milicias chiíes en Irak y en Siria. Y también desde estos territorios amenazan también pues la integridad territorial y de Israel. Que todas estas milicias chiíes, junto con los hutíes de Yemen, que también son una rama chií, son proxies de Irán en última instancia. Y claro, este es el gran problema. Si Irán acusa a Israel de ser un estado sionista, racista, supremacista y demás, cuando es una democracia, la única democracia de Oriente Medio, y considera que Israel no debe de existir como estado, es muy difícil que con planteamientos así, si además hay estados todavía árabes que no reconocen el estado de Israel, pues que la solución de los dos estados sea posible, porque para reconocer al Estado palestino, donde ya España ha dado un paso importante reconociéndolo, tendremos también que reconocer y ayudar a que Israel sea reconocido, no solamente por Irán, sino también por otros países árabes de la zona, ¿no? En estos momentos solamente reconocen al Estado de Israel, Egipto y Jordania, que tradicionalmente ya lo reconocían, y después de los acuerdos de Abraham, Trump, al final de su mandato, también Marruecos, Sudán, Emiratos Árabes y Bahrein. Pero hay que seguir apoyando ese reconocimiento del Estado de Israel para que Israel pueda tener garantías de seguridad. Y entonces sea posible la solución de los dos estados. Si solamente se apoya la parte palestina y se sigue sin apoyar a Israel, pues tendremos pues una democracia defendiéndose y que se siente realmente amenazado por radicales islamistas que lo que quieren es la desaparición del Estado de Israel. Para reconocer además al Estado palestino y para que Palestina sea realmente un Estado, lo que hace falta es que sea liberado del extremismo islamista terrorista que le tiene amenazado. Y una vez que sea liberado de ese terrorismo, podrá empezar a construir un Exacto, es Estado. que. Es que ahora mismo reconocer a Palestina es reconocer a Hamás. Exacto. Claro, es que ese es uno de los grandes problemas. Es decir, ahora mismo en Gaza gobierna Hamás, que son, digamos, los extremistas, no es la Autoridad Nacional Palestina de Arafat, que está en Cisjordania. Este Hamás es apoyado también por Irán y luego tenemos que recordar que la propia Organización Nacional de Palestina no convoca elecciones desde hace 10 años
porque ¿Para dice en qué? todas las encuestas que ganaría también Hamás en Cisjordania. Entonces, claro, si el interlocutor del Estado de Israel va a ser una organización terrorista, apaga y vámonos. Claro. Es por eso por lo que es muy complicado en estos momentos y la comunidad internacional considera como único interlocutor válido la OLP, la Organización para la Liberación, De digámoslo, Palestina, está palestina, ¿no? claro. El Mahmoud Abbas, ¿no? La autoridad palestina. Carlos Uriarte, muchísimas gracias. Veremos a ver en qué depara todo esto. Un fuerte abrazo, buenas noches. Un fuerte abrazo y buenas noches.